Hola, bienvenidos a Dumedia, bienvenidos a su canal. Y hoy tenemos o tengo el gusto de presentarles a todos ustedes no algo novedoso, no algo nuevo, pero sí mostrarles algo muy interesante en el ámbito educativo. Tenemos aquí nuestro Minecraft Education Edition. Es una versión demo, demostrativa, en la cual vamos a conocer qué se puede hacer con Minecraft Education Edition, cómo nuestra institución educativa puede cambiar, nosotros como docentes podemos cambiar toda la dinámica de nuestro juego. No siendo más, yo soy el profe Andrés, bienvenidos a este gameplay de Minecraft Education Edition. Bien, lo primero que tenemos que conocer nosotros es, tiene que crearse a partir de Windows, perdón, de Microsoft, y Microsoft nos envía a Office 365 Educación. Allí nuestra institución creará cuenta de usuario y ahí podrá ejercer el pago de la licencia. Bien, entonces aquí tenemos para iniciar sesión. En caso tal de que alguno de nuestros estudiantes ya tenga una cuenta de Minecraft pagada, y bueno, porque eso sucede, nuestros estudiantes son los que juegan este juego, nosotros los docentes no tanto, pero nuestros estudiantes sí. Van a tener la oportunidad de poder iniciar sesión y hacer todo el ejercicio del juego con la cuenta de Minecraft de ellos. Entonces no va a tener inconveniente. Para este video, este gameplay, vamos a tener esta lección de prueba de demostración. Entonces vamos a aceptar los términos. Para ver términos, pues nos va a dirigir a una página externa. Dónde nos va a mostrar cuánto cuesta, bueno, en fin, lo que les estoy diciendo nos va a mostrar ahí. Entonces vamos a darle donde dice jugar. Entonces está cargando la demo. Este juego ha sido una cosa muy importante. Mojang lo crea pensando en sistemas de programación, como un juego interesante para entretener. Y en el 2016, Microsoft decide implementar Minecraft con una edición educativa, la esta Education Edition, que para enero del año presente, 2020, está en su versión 1.12.60. Obviamente va a ser actualizable, descargable en la caja de descripción. Vamos a dejarles el link para que puedan descargarlo y también ustedes mismos probarlo con sus estudiantes y a ver si es viable que pronto la institución haga la inversión de pagar la licencia completa. Bien, entonces vamos primero a los ajustes. En los ajustes vamos a conocer nuestro teclado y ratón. Nuestro control es el teclado y el ratón. Algunos tendrán el mando del Xbox o de control de PC, entonces lo van a poder utilizar tranquilamente. Algunos van a tener pantalla táctil, pueden utilizar también la pantalla táctil. Entonces se configura el tipo de control que uno se sienta más cómodo trabajar. En nuestro caso vamos a tener el teclado y el ratón. Bien, entonces vamos a conocer que nuestras teclas de movimiento son la letra W, A, S y D. Para correr utilizamos la tecla Control, para saltar la tecla espaciadora, la barra espaciadora, y para acechar tendremos la tecla de mayúscula. Bien, aquí tendremos también para programar la tecla C y para nuestro inventario la tecla E. Bien, entonces no siendo más, vamos a continuar. Perfil, para cambiar la sensibilidad del video, el sonido, el idioma, y acá este panel de cómo se juega. Para los más novatos en esto de los videojuegos o de Minecraft, mejor dicho, hay gente mayorcita como yo que no hemos jugado nunca Minecraft en nuestras vidas. Hace muy poco lo aprendí y me tomé la tarea de leer todo el manual. Simplemente lo voy a revisar, lo vamos a resumir. Aquí vamos a encontrar cómo se utiliza el movimiento, utiliza las teclas W, S, A y D para moverte, utiliza barra espaciadora para saltar. Básicos, los conocimientos básicos que tenemos que tener en nuestro Minecraft Education Edition. Para romper y colocar mantenemos nuestro clic izquierdo y clic derecho activo. Y para acechar
que es una herramienta brutal en Minecraft, sobre todo en el mundo Minecraft, no tanto en Microsoft, en Minecraft Education Edition, pero sí en general en Minecraft es muy, muy, muy útil, demasiado útil. Bien, entonces acá tenemos nuestra página de información, controles, inventario, fabricación, en nuestra zona de educación, que este es, como digo, un juego educativo, nos va a permitir bloquear, conceder permisos, porque los chicos, así como les digo yo, profes, y a quienes estén viendo este video, también estudiantes, los profesores tenemos la posibilidad de bloquear la generación de trucos. Es muy común en Minecraft que los chicos utilicen muchos trucos para acelerar procesos, para construir mucho más rápido, generar entornos mucho más dinámicos, pero entonces, para evitar esos trucos y que pues el docente diga, uy, ¿usted cómo hizo eso? ¿Qué pasó? No. Para evitarnos eso, bloqueamos ciertos permisos, permitimos otros y así le damos como mayor dinamismo a nuestra actividad pedagógica. En pizarras vamos a encontrar algo muy importante. Este es lo más lindo que tiene este Minecraft Education Edition. La oportunidad de que nosotros como docentes podamos colocar lo que queremos en esas pizarras, en esos tableros. Pizarras en algunas partes de Latinoamérica, en Colombia les decimos tableros. Esos tableritos vamos a poder colocar la actividad. La actividad de hoy va a ser, no sé, van a construir un laboratorio. Ok, vamos a construir el laboratorio, vamos a construir una aldea, vamos a conocer sistemas económicos, no sé. La imaginación da para mucho. Este juego es demasiado útil para generar esto de la creatividad, la motivación, poder comunicarnos mucho mejor con nuestros estudiantes, una atracción impresionante hacia nuestra área, llámese la que sea, desde las ciencias sociales en mi caso, o desde las ciencias naturales, de las matemáticas, inclusive desde las artes también se puede generar este proceso de creación. Es muy dinámico para poderlo hacer. Entonces estas pizarras son una herramienta muy bonita para poder activarlas. Bien, entonces química, en química vamos a tener un laboratorio de química, un simulador donde van a encontrar inclusive hasta la tabla periódica con los 118 elementos diferentes. Se puede descargar este boletín de química y hay mucho. Minecraft en su página tiene demasiado contenido pedagógico. Es muy importante también revisarlo porque constantemente ellos van botando, van lanzando al espacio muchas, muchas herramientas que nos pueden ser muy útiles a nosotros. Bien, entonces personajes no jugadores, utiliza la cámara, el portafolio, el modo aula. Este módulo también lo pueden descargar y lo que nos hace es crear como una escuelita, por decirlo así, una escuelita pequeñita, en donde nosotros vamos a tener que nuestros estudiantes tienen que llegar a clase ahí. O sea, estamos en un entorno donde sí está el salón de clases, pero ellos, su personaje, tienen que ir al colegio. Y ahí en el colegio se sienta, toma apuntes, normal. Pero lo vamos a hacer en un modo virtual. Todos dirán, pero eso no tiene sentido, eso es absurdo. Para ellos sí tiene mucho sentido si nosotros lo vemos desde un punto de vista social. Es formas de dinamizarse en la red. Formas de tener una mayor comunicación, de aprender sociabilidad, de ser un poco más sociables. Pronto un chico que tenemos que no sea muy hábil socialmente en Minecraft es un personaje que deja de ser introvertido en el mundo real y se vuelve muy extrovertido en el mundo virtual. Entonces, es lo que tenemos que revisar y analizar dentro de este proceso pedagógico con nuestros estudiantes. Bien, entonces este modo aula lo pueden descargar cuando tengan la licencia en la página de Minecraft Education. Conectan este modo aula y conectan un sinfín de aulas del mundo, docentes diferentes, conocer experiencias, en fin, tantas cosas. El Code Boulder nos deja la oportunidad de traer, digamos, cosas que nosotros programemos o hagamos en otras aplicaciones exclusivamente para Minecraft y poder traer a utilizar en Minecraft. Por ejemplo, algo que necesitamos que está en nuestro salón de clases y que hoy tan chévere, eso está en el salón de clases, pero también está en el mundo Minecraft. Entonces, esto lo van a valorar mucho los chicos. Entonces, aquí tenemos nuestro primer día: cuáles son las herramientas, qué son las armas. Bueno, armas en teoría, porque pues son más herramientas, son más gags de ayuda. El anochecer, navegación, el chat, bueno, todo este panel de opciones que nos da es para que lo podamos analizar
qué podemos hacer, qué no podemos hacer en caso de ingeniería, en caso de opciones de trucos, en fin. Todo este cómo se juega es un manual muy bonito para poder analizarlo. Bien, continuando así rápidamente, bueno, listo, salimos de nuestros ajustes. Vamos a salir de nuestros ajustes. Y acá tenemos Demolition, Minecraft Education Edition, y vamos a darle iniciar lección. Ah, omití un pequeño detalle. Si se dan cuenta, miren, estoy moviendo mi mouse arriba y abajo. Aquí tenemos a una programadora, una chica. Vamos a cambiar el personaje. Podemos cambiar el personaje a un chico o a otra chica. Bueno, en este caso dejemos al chico. Bien, entonces aquí tenemos nuestro programador. Entonces vamos a iniciar la lección. Edumedia, creando juntos.